Seguramente todo el mundo ya se acordará de mi vídeo tan viral de pidiendo dinero, el cual tiene más de 1 millón de visitas y más de 30.000 likes. Una auténtica locura. Voy a poner la tarjeta de crédito en mi nombre de Fortnite y voy a entrar a squads random a ver si me ganan un poquito. Obviamente este reto ha sido súper difícil de hacer y me he tirado muchísimas horas para encontrar gente que hable mi idioma y que nos llevemos bien. Aquí os voy a dejar los mejores momentos. Por cierto, este vídeo está grabado desde el 20 de junio, pero es que no sabía cómo plantearlo porque al final del vídeo pasa una cosa súper muy rara y queda como, parece como si está actuado o algo. Pero de verdad os juro que todo ha sido súper random y ni yo me estoy creyendo lo que pasó. Os vais a dar cuenta de que es todo verdadero por unos detalles que pasan con la tarjeta, que suelen pasar cuando te activas una tarjeta nueva en la Play. Si os quedáis en este vídeo, por favor, miraroslo hasta el final porque es la puta hostia. No olvidéis utilizar el código XATAMSX si os gustan mis vídeos. Ahora sí, pasamos con el vídeo. Vale, chicos, obviamente lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo usuario. Crear usuario, acepto todo lo que tú quieras. Next. País España, idioma pues noruego, obviamente. Año 1900, qué putos enfermos los de la Play. 1900, perfecto. Ciudad, Parla. Y código postal, pues como no me lo sé, voy a poner uno random. Me lo ha aceptado. Me lo ha aceptado, en serio, tío. Confirmo todo lo que tú quieras y ya estaremos en la cuenta. Vale, ID online. Y ahora es turno de poner el número de la tarjeta. 4572. Ah, amigo, que tiene que empezar por una letra. Pues vamos a poner credit card. Vale, ahí está. ¡Vamos! Me acabo de crear la cuenta. Ah, amigo, que me tengo que crear hasta una cuenta de Epic Games. 2000 años más tarde. ¡Éxito! ¡Pum! Aceptamos. Y ya tenemos nuestra cuenta de Epic Games. Por cierto, si me queréis donar a alguno de vosotros algo de dinero a esta tarjeta de crédito, hacedlo, por favor. Y lo primero que vamos a hacer es poner el código XARTAMIOSX. ¿Sabes? Aceptamos. Y ahí ya te lo tenemos. Y ahora para jugar con gente random me voy a poner mis controles. Por fin lo tenemos todo. Vamos a irnos a escuadrones, completar. Y para que veáis que todo esto es 100% verdadero, le voy a dar ya y lo voy a poner a cámara rápida. Cámara rápida. Clumsy. Hello. Where are you from, Brewston? Texas. Texas. Hostia. Y my foreign name is my credit card. My credit card of Visa. Do you know what is Visa? Yeah. Yeah, boy. I don't have a skin. Look at me. I haven't. Please drain me money to my credit card. Oliver Killer, Luis Guapo. No, no, no quieres hablar conmigo, ¿eh? Oliver, dime algo. Vos me comés la polla. Oliver, ¿me escuchas? ¿De dónde eres, tío? Sevilla. Ah, que eres de Sevilla. Oliver, ¿dónde estás? No, no, ha matado a Oliver. Tengo que ir a salvarlo. Ven para abajo, anda, ven para abajo, que te voy a dar la protección. ¿Luis? ¿Luis, eres tú? Sí. ¡Sí, a Luis! Y en mi nombre está la tarjeta de mi Play, ¿vale? ¡Uh! ¡He matado a alguien! No tengo skin, ¿vale? ¿Me donáis algo, porfa? ¿Cómo crees que te lo dé, tío? Mira, pues en mi nombre está la tarjeta de crédito, ¿vale? Mía. Ay, me cago en la... ¡Luis, tío! ¡Qué malo eres, tío! ¿Me donas algo, Luis, para una skin o algo? No, tío, no. ¿Y si te echo un PvP, me lo das? Lo dudo. ¡Es una rata, Luis! ¡Eres una rata! Hello, my friends, Laurent. Hello. Hey, hello, Laurencio. How are you, Brewston? Ahí está. He tomado uno, Laurencio. Help me, please. Segundo día. Tercer día. Cuarto día. Hey, fuck you, mate. Hey, fuck you, you fucking bloody win. Hey, what's up, man? Hey, what's up, bro, nigga? Look, I am. Where you from? Cállate la puta boca ya, pesado. Hey, malparedo. Mister. Hijo de puta. Where you from, you motherfucking española? Española, sí, española. Sí, cabrón. In my name is my credit card, okay? It's the number of my credit card. Can you give me some money to a skin, please? I'm noob. Can you give me some money, please, to my credit card to buy? Yeah, okay. Fuck you. Puta de madre. Hello?
Do you speak English? Yes, I speak English. Hey! Now... Mini, toma mini. Bro, thank you. I am doing... Yeah? Que no sé cómo decírselo en inglés. Can you donate me money to buy me a skin? How much do you need, bro? 5 euros. 5 euros? Where are you gonna buy the starter pack? Yes, the starter pack to a skin. Okay, sure. I mean, if you win a 1v1 against me, then yeah, sure. Oh, 1v1, and if I win you give me the 5 euros. What? I mean, if you win, yeah, obviously. Yeah, yes, if I win, yeah. Okay. Agregame, no sé cómo decírselo en inglés. Agregue mi friends in Epic Games. Sí, sí. Oh, you sent me in a friend request. Yes. ¿Cómo han bajado ahí abajo? Okay. After this game, we're gonna do a 1v1, yeah? Yes. Trying to, like, do you have a phone near you? Oh, you're here. Yes, I do. You have No. No. He muerto. Huh? I'm trash, bro. Es basura, dice. Basura means trash, I know. Yes, basura is trash. Alright, let's go. Go, 1v1. Vamos a invitarlo, chicos, a ver si nos ha dicho que sí. Mira, invitación a grupo, ok. Unirse a grupo. Right, bro. Vale, pues vamos a irnos a creativo con este chaval. Do you think you're gonna beat me? I don't know. I want my 5 euros. I want to my 5 euros. I don't think you're gonna get it. Do you have an island or something? Yes. I got one. Come to me. Look my dance. Yeah. Wait. Yo. Oh, I did it. Anyways. Oh. Yo, bro, you're not gonna beat. Yes. I'm going to beat you. Te voy a ganar. Te voy a reventar el culo. Oh. High ground. Bro, you're not gonna beat me. I'm the best Fortnite player in the world. Yes. Down. Oh no. What, you puta motherfucker? You can't break down. Down another time, Brostone. Whoa, bro, you're not allowed to do that. Le voy a tirar otra vez. Yes, I'm got the high ground. Arta Game is going to high ground. Oh my god. Ah! Woohoo! Bye bye, baby. Hello. No, bro, let's go. Best of three, bro. You can't. You're cheating. You're hacking, dude. Bro. Want me to get you banned? ¿Qué coño está diciendo? No entiendo nada, la verdad. Bro, Another PvP. Last one. Fine. If I win you, you get me 5 euros. 5 euros, yeah? $5. ¡Eh! ¡Qué tramposo! No. Ay, you're trash. Get up the game. Jamás he visto ese puto truco, pero ¿habéis visto lo que me ha liado? Fucking giddy. No, ahora edito yo, que después me la lía. Bye bye, my friend. What the hell, dude? Puto giddy. Ah, I fell down, dude. No le he dado. Dios, el puto Girufo este, tío. No. Oh. Amigo, míralo. ¡No! If I gana you give me $5. ¿Qué? Un puto león, acabo de saltar mi trampa. No puede ser, tío, es que... ¡Vamos! Oh my god. So I have to give you 5 euros now. Yes, please, no timarme, por favor. My credit card y visa, no PayPal. Bueno, esperemos que no me time, ¿no? Más tarde. Yo, bro, I send you the money. Ah, okay. Ah, you send. Yeah, on the credit card. Voy a ver si está. Me ha mandado 5 putos dólares. Yes, I received. Yes, right. Blah, blah. Thank you.
Bye bye, Brewston. Bye, bro. Have a good day. Está bueno, chicos, nos podemos ir un poquito de casa, ¿no? Que me acabo de enviar los 5 dólares, ¿no? Nos podemos ir un poco de casa, la verdad. Vale, chicos, aquí están las 5 libras estas raras. No quiero enseñaros la pantalla porque básicamente se vería aquí donde vivo y todos mis datos. Pero como veis, estoy en la de viseeurope.es. Y aquí está, Visa. Yo os lo enseñaría, pero es que después habrían 24 suscriptores en mi casa. 5 putos euros que me ha... Míralo, está aquí. Qué putos cojones. O sea, tío, pero es que la gente inglés está fatal de la cabeza. ¿Cómo me puedes dar 5 euros? Es que no sé, yo estaba troleando. Yo pensaba que ni siquiera me iban a dar nada. Seguramente mucha gente piense que es falso, tío, porque ni yo me lo creo. No sé ni siquiera si publicarlo, pero bueno, si estáis viendo esto es que ya lo he publicado. Esto está grabado el día... Hoy es 20. Vale, voy a ir a Store y voy a añadir un método de pago. Métodos de pago, aquí está. Vale, introduce contraseña, ok. Para añadir tarjeta de crédito, esa es. Nombre del titular de la tarjeta, vale. Vale, después de estar sufriendo 24 años ya he conectado esta tarjeta a mi Play. Los 5 pavos que me ha dado creo que lo voy a invertir en esto porque no puedo invertir en nada más, ¿no? Venga, esto. Nos hemos tapado con una barricada. Hemos encontrado un error crítico en tu compra. Vale, a lo mejor he puesto mal la tarjeta o algo. A ver si me deja ahora mismo, tío. La tarjetita, a ver si funciona. Se ha completado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande el pavo! ¡Qué puto grande es! De verdad que pensaba que esto no iba a funcionar. Que me tira 24 años haciéndolo de la tarjeta. ¡Qué puto grande los ingleses, tío! ¡Qué putos grandes! ¡Adiós!